migrantes, es doctora en ecología y en evolución, tiene formación en matemáticas, fue una de las primeras que se sumó al grupo. María Inés Fariello, bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Cómo podemos explicarle a la gente qué es lo que hace el grupo? Y bueno, nos juntamos, lo que dijiste un poquito, ¿no? Viendo a ver en qué podíamos ayudar y ahí empezamos a juntarnos desde muchísimas disciplinas. Es un grupo que es súper interdisciplinario. O sea, hay matemáticos, pero también hay ingenieros en computación, ingenieros electricistas, biólogos, médicos. En biología tenemos como una rama impresionante desde neurociencias, o sea, hay muchísimos. Y la idea fue ver cómo entre todos podíamos entender qué era lo que estaba pasando. Allá en marzo nadie entendía nada, claro. Todo el mundo corría claro. Despavorido para no, todos no, lados. Pasó algo, en algunos científicos pasó que algunos colegas de otras partes del mundo ya iban alertando. En su caso, ¿llegó algún aviso por parte de gente que se dedica a los números en ese sentido? Bueno, no llegó directamente, pero íbamos leyendo. Hoy en día Twitter para los científicos es una herramienta no solo para los periodistas, sino que nos enteramos un montón de cosas antes en Twitter que por las vías más tradicionales. Uh-huh. Entonces ahí veíamos, ¿no? Un montón de simuladores, de modelos matemáticos que querían tratar de predecir a dónde iba a ir la epidemia. Cuando mirabas los simuladores y aplicabas para Uruguay, te daban millones de casos en re poquitos días. Entonces ahí fue empezar a entender, bueno, ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Esos modelos se pueden aplicar en Uruguay? ¿No se pueden aplicar en Uruguay? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y bueno, desde ahí empezamos como a construir y en estos 10 meses hemos ido entendiendo un montón de cosas que al principio obviamente no entendíamos, sobre todo encontrando una manera de trabajar juntos claro. Y de muchas disciplinas diferentes. Y había un antecedente, no de estas magnitudes obviamente, pero sí algún antecedente vinculado a la salud en el que tuvieron que involucrarse también los números, generar modelos predictivos, algoritmos. Sí, la matemática con la salud, con la biología, interactúa todo el tiempo mucho más de lo que la gente piensa. Y en mi caso particular, por ejemplo, yo trabajo en datos de genómica, o sea, trabajo en genómica de poblaciones, entonces tratamos de, a partir de datos de ADN de poblaciones diferentes, tratamos de ver si podemos decir cosas de la historia, si podemos encontrar qué genes estuvieron bajo presión de selección, ahí a lo Darwin, ¿no? Decir, bueno, en tal gen, tal respuesta de la inmunidad o tal cosa estuvo bajo una presión selectiva en humanos o en ovejas, que fue lo que hice mi doctorado, o encontrar diferentes cosas que los humanos hicieron presión, yo qué sé. Acá hay un gen que ayuda a que las ovejas tengan mejor carne. Entonces, en realidad, desde ese punto de vista, la matemática está como en muchísimos lados y hay muchos modelos de matemática que se pueden aplicar a situaciones de la vida cotidiana, de biología, de salud. ¿Cómo fue la construcción de un modelo matemático específico para Uruguay? Que, como tú decías, cuando tomaban los modelos internacionales, quizás mostraban un escenario que no se parecía nada a lo que terminó ocurriendo. ¿Cómo se construyó? ¿Cuáles fueron los números, los elementos con los cuales se alimentó? Ahí va. El modelo que se usaba internacionalmente, es un poco lo que decía Paganini la vez pasada en la conferencia de prensa, son modelos que se usan en epidemiología, son clásicos, se llaman modelos de compartimentos y lo que hacen es decir, bueno, tengo una población que la divido en susceptibles, que son los que todavía no se infectaron, en expuestos, que son los que están infectados, pero todavía no tuvieron síntomas o no expresaron, y después los infectados y los removidos del modelo, que son ya sea que se recuperaron o fallecieron. Entonces, esos modelos funcionan bien cuando los números son altos porque lo que hace es modelar qué es lo que pasa en promedio. En Uruguay, cuando teníamos números muy, muy, muy chiquititos, lo que pasaba es que en realidad estaba más guiado por eventos aleatorios. O sea, de repente había un brote, se apagaba, había otro brote, se apagaba. Entonces, esos modelos que se usaban en el mundo donde los números eran mucho más grandes, a Uruguay no aplicaban. Entonces, estuvimos como todo un buen tiempo tratando de entender por qué no funcionaban. Bueno, es lo que acabo de explicar. Y ver qué cosas se podían hacer en Uruguay. ¿Qué pasó ahora que cambió tanto el escenario de aquello claro. Donde el modelo no se adaptaba, pero los números eran bajos y por lo tanto estábamos todos más contentos? Exacto. Y ahora que parece que venimos creciendo, no de una manera exponencial, pero sí sostenidamente. Exactamente. O sea, ese modelo igual sirve para comprender la dinámica de la enfermedad. Y lo que pasa es esto, cuando vos sos susceptible, te infectás, no te enterás que te infectaste porque en general los primeros días no sos sintomático y estás como 2 días sin contagiar a nadie, ¿no? Después, entre el segundo día y el 14 días cuando alguien empieza a ser infeccioso, contagioso, y hay una etapa que es presintomática donde no te enteraste todavía porque no tuviste síntomas. Y después, bueno, empezás a tener síntomas, entonces ahí tendés a guardarte porque estás infectado, pero tuviste como esa etapa anterior que contagiante, estabas contagiando, claro. Exactamente. Ahí entró en juego y fue algo súper súper útil que no, para entender la epidemia en Uruguay también, entra en juego los rastreadores, que es lo que pasa con los rastreadores, que ahora
se, por suerte les reconocieron todo el trabajo que vienen haciendo, pero que lo vienen haciendo hace millones de meses, en muchísimas horas, y saben que, o sea, dedican muchísimo tiempo en eso y se lo toman muy en serio el trabajo. Entonces, lo que pasa cuando agregás a los rastreadores es que justamente achicás ese momento en que la gente está contagiando porque vos le avisás que puede estar contagiado antes que tenga síntomas, antes que se entere. Entonces, al cuarentenarse antes, está menos tiempo contagiando y eso hace que el modelo se reduzca. Entonces, uno de los aportes que hicimos fue entender que ahí nos estábamos jugando muchísimo y que si vos superás esa capacidad de rastreo, lo que pasa es que pasás muy rápidamente de una epidemia a bajos números a una epidemia a altos números. O sea, hay como un quiebre muy grande donde tenés pérdida de control. Aquello que se habla de la pérdida del hilo epidemiológico hace toda la diferencia entre poder contenerla o perder totalmente control. Exactamente. O sea, hace que el crecimiento pase a ser muy, muy, muy grande. Entonces, ahí para volver para atrás, esas medidas que estaban sirviendo para contener la epidemia dejan de ser útiles y tenés que poner medidas no farmacológicas mucho más fuertes para poder volver atrás. Pasó, de hecho, en Alemania, que la canciller Angela Merkel anunció, perdimos el rastreo, vamos a tener que cerrar para poder cortar, digamos, el chorro de alguna manera. Exactamente. ¿Temen o anticipan que eso podría llegar a pasar acá en Uruguay si se pierde el hilo? Y sí, eso es lo que dice el modelo, justamente. O sea, pero la cantidad de rastreadores que tenemos hoy, el ministro contrató, pasamos de 74... a 114, ¿no? Ese fue el último esfuerzo y antes de 74 empezamos con 24, creo, ¿no? Sí, empezamos poquito y bueno, cuando vimos que eso era un lugar donde estábamos jugando el partido realmente, ahí pusimos mucho énfasis, claro. y el gobierno ha acompañado en eso, en entender que la capacidad de rastreo y de testeo es fundamental. Porque pero achica también mucho el lapso en que la gente contagia, digamos, ¿no? Exactamente. El tema es cuando entras al sistema de rastreo, o sea, cuando tenés como una diferencia grande en el primer contagiado de una cadena de contagios, ese en general no sabe dónde se contagió, entonces no puede prevenir a los que contagió hasta que no tiene un test confirmativo. Claro. Entonces, ese ya estuvo un tiempo contagiando y ese el sistema de rastreo no lo puede controlar porque no entró todavía, no sabemos que es positivo, entonces genera como unos cuantos contagios. Cuando se entera que es positivo y entra en el sistema de rastreo, y aparte en general la persona que da positivo le avisa rápidamente a sus contactos justamente para tomar esas medidas preventivas, ahí se reduce un montón porque ya lo cuarentenás mucho antes, entonces la probabilidad de que haya contagiado gente disminuye un montón, disminuye casi 10 veces. Claro. Pero ¿qué pasa? Antes, ahí somos nosotros, ahí somos todos y ahí es donde hoy en día estamos jugando otro partido, ¿no? O sea, los rastreadores están haciendo todo su trabajo y están brindando todas sus capacidades para detener eso, pero si antes de que entre el sistema nosotros estamos contagiando a mucha gente, eso va a seguir creciendo y llega un momento que por más que pongas, decís 114, mañana 150, pasado 200, o sea, si la epidemia sigue creciendo, ese sistema tiene que seguir creciendo y si la cantidad, no solo la cantidad de contagiados, sino la cantidad de contactos que tiene cada persona. Claro. O sea, hay un momento entonces que lo que estás diciendo es que si la gente no ayuda, el subir del número de rastreadores no va a servir infinitamente. El número de rastreadores no puede crecer de manera exponencial como pueden crecer los casos, ¿no? Exactamente. O sea, ahí el cambio de estrategia es una vez que se pierde el hilo epidemiológico, una vez que ya no das abasto con los rastreadores, las estrategias efectivas son el confinamiento. Sí, no me animo a decirlo tan así, tanta gente, pero bueno, es lo que estamos viendo en Europa, ¿no? Claro, en Europa claro. Empezaron con lockdowns nocturnos, cerrar bares, o sea, empiezan a tratar de ver dónde se están dando los contagios para ver dónde se puede cerrar. Está bueno que lo expliques porque hay mucha teoría conspirativa que ven en estas medidas de confinamiento complots o manos negras que quieren afectar la economía. Control social. Claro, exactamente. Lo que ocurre es que los sistemas de rastreo se vieron desbordados. Exactamente. O sea, y ahí no quedan otros. No, el ser humano no tiene en la bandeja otros recursos ya disponibles. No, porque ya empezás como en un tema de descontrol de la epidemia en el que no te podés adelantar a los nuevos contagios que podrían darse. O sea, desbordás el sistema de rastreo, el sistema de testeo también, porque hasta que vos no sos positivo muchas veces no le avisás. Ahora, por suerte, estamos tomando con bastante conciencia en Uruguay y si sos contacto de alguien que fue contacto, bueno, ya le estás avisando a los que te contactaste, decís, che, miren que soy contacto de un positivo, tengan cuidado. Y bueno, y ahí cada vez estamos tomando como más conciencia en eso, en decir, bueno, potencialmente soy positivo, pero también hay que pensar que potencialmente podemos, aunque nadie nos haya avisado, podemos ser asintomáticos y no saberlos. Y no es que no nos importe, que no querramos hacer nada, sino que claramente no sabemos.
Y ahí es donde está también el decir, bueno, mantengamos el círculo de contactos lo más chico posible, y ahí es cuando hablamos un poco de ese concepto de burbuja, que es, en tu vida cotidiana tenés ciertos contactos, porque vas al trabajo, porque vas al gimnasio, porque haces ciertas actividades que están en tu vida cotidiana, y eso a veces lo puedes reducir, a veces no. Hay ciertos trabajos donde se puede aumentar la cantidad de teletrabajo, por ejemplo. Entonces, si tenés un trabajo donde podés por lo menos decir, bueno, no vengan todos a trabajar, sino que la mitad trabaja media semana presencial, media semana teletrabajo y no. Entonces ahí lo que haces ya de pique es reducir como esa burbuja en la que la gente se mueve, que si estás contagiado ya minimizas. Y después minimizar el contacto entre burbujas. O sea, cuando yo estoy en mi burbuja cotidiana, pero me encuentro con amigos que están en otra burbuja cotidiana claramente, bueno, ahí estoy poniendo en contacto esas dos burbujas. Entonces, la idea es tratar de minimizar ese contacto de burbujas. No quiere decir no veas a nadie, que no veas todos los días. Ahora, por ejemplo, es que si vas a hacer querés ver a 10 personas, veas a 5 un día, 5 al otro, lo hagas afuera. Claro, pero no en días seguidos, por ejemplo, ¿no? Porque si lo haces 5 días, 5 al otro, también en realidad es lo mismo si estás contagiado. Entonces, capaz que, bueno, un fin de semana encontrate con un grupo y esperar al otro fin de semana o por lo menos 5 días para encontrarte con ellos. ¿Y ahora qué dicen los números sobre cuándo podría empezar a...? Primero, si estamos llegando al pico de la curva de esta nueva ola, ¿y cuándo podría empezar a bajar? Bueno, ahí el pico de la curva, ese dibujito que vemos divino y que después tiramos de la curva. Aplanar la curva. Exactamente. Ahí. En realidad lo que estamos haciendo, seguimos tratando de aplanar la curva, y es que esa curva se mueva lo más lentamente posible. Es un esfuerzo constante. Es un esfuerzo constante, y tenemos que tener en la cabeza que el año que viene, o sea, por más que se habla de la vacuna y todo eso, la vacuna va a ayudar, pero no sabemos si va a ser la solución. Entonces, y si llega más o menos a mitad de año, o sea, hay que pensar que estamos preparándonos para un 2021 que realmente es diferente a lo que era antes de la pandemia. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo en encontrar el equilibrio y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para mantener, o sea, cierta cantidad de contactos, ¿no? Que me permitan estar bien a mí mismo, porque también necesitamos estar en contacto con otras personas. O sea, exactamente, que pueda contactarme, pero no exagerar, o sea, no en el mismo grado que hacía antes. Yo que sé, a veces venía un fin de semana y decía, está, viernes un grupo de amigos, sábado cumpleaños, domingo no sé qué. Bueno, está, eso no. ¿Y tienen medido cómo ha evolucionado la cantidad de contactos por positivo? Sí, salieron hace poquito cifras al principio de la epidemia, pero bueno, ya era casi en momentos de lockdown, eran 6 en promedio. Hoy en día están en 22. El tema que hay es una gran variabilidad, y eso también es súper importante. Perdón, esos números son de gente con la que te veías. Claro, ¿no? La cantidad de contactos que cada positivo en los meses tuvo más fuertes de confinamiento, porque acá no hubo confinamiento como tal, veías a 6 personas en promedio y ahora ya estás viendo a 22. Claro, exactamente. Son desde que lo que hacen es cuando te declaran positivo, se fijan, bueno, cuando empezaste con síntomas y más o menos 48, 72 horas antes, es bueno, ¿con cuáles son todas las personas que tuviste contacto cercano? Claro. Contacto cercano es haber estado en el mismo lugar más de 15 minutos. Por más que hayas tenido tapaboca, igual si estuviste cerca en un lugar cerrado, eso también se considera contacto cercano. Y también a veces es contacto cercano que va a pasar, por ejemplo, un montón en la playa, y ahí es donde tenemos que también tomar superconciencia, es ponerle, fuiste al agua y te encontraste con alguien. Obviamente no tenés tapaboca, es alguien que no ves, pero te estuviste charlando un ratito. Claro. Entonces, eso es un contacto cercano. Estuviste charlando directamente un buen rato en general, porque hace tiempo que no lo ves y después te volvés. ¿Y cómo se comporta el virus en agua salada en ese sentido? O sea, ¿se puede transportar por el agua salada? Yo soy matemática ahí. Ahora, lo que tengo entendido es que en el agua no pasa, o sea, no te vas a contagiar el virus por estar nadando, pero sí, pero la clásica, te encontraste con alguien en el agua y te pusiste a charlar, o en la orilla y te pusiste a charlar, y es alguien que en general hace es el mismo riesgo que si te cruzas en la calle. La charla mojando las patas está en la clásica. ¿No? Sí. Ahora, lo que tiene que ver con la capacidad de testeo, que esta semana el gobierno estuvo indagando la posibilidad de aumentar la cantidad de test, y de hecho ya lo hemos visto en los números que vienen creciendo, y que esto también haría que baje, por lo menos por ahora, el porcentaje de infectados. En un escenario donde se pudiera aumentar, duplicar, digamos, la cantidad de test que se están haciendo, ¿eso nos da un panorama más acabado de la situación que tiene el país? ¿Eso mejora la capacidad de alguna manera de, no voy a decir pronosticar porque probablemente no sea la palabra, pero de prever en qué escenario nos estamos encontrando? Sí, el porcentaje de test positivos es una medida que en general lo que hemos visto es que cuando empieza a subir ese porcentaje y no para de subir, es como un poco un aviso de los países donde se empezó a descontrolar la cosa. Entonces, ¿por qué es importante mantener ese porcentaje bajo? Porque es una señal de que estás buscando más el virus. Y por eso aconsejan que esté abajo del 2%.
Hace, creo que 2 días, el ministro anunció que con menos síntomas ya se iba a empezar a hisopar más. Justamente por eso, porque teníamos, bueno, un esquema que... ahí hay como un equilibrio, ¿no?, entre lo que tenés disponible y lo que se puede hacer. Pero si, bueno, tengo capacidad de testeo que puedo aumentar, entonces empecemos a buscar más el virus, porque sabemos que hay gente que tiene síntomas leves o síntomas... Sabemos que hay circulación comunitaria. Y sí, hay un 15% de casos que no tienen noción de exposición y eso, claro, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, siempre alguno se te va a escapar, y sobre todo porque en asintomáticos, el que es asintomático no sabe que contagió a otro, no le puede avisar, el otro tampoco sabe. Entonces, seguís haciendo... Si bien el asintomático, en teoría, contagia menos, está más días contagiando, claro, porque no se cuarentenó. Exactamente. Entonces, ahí es donde se... Sí, ayer le preguntaba al subsecretario Sadjian, de los 100 casos que hubo, de 104, ¿cuántos eran de comunitarios y cuántos? Y eran solo 10, lo cual me dio cierta tranquilidad. Quiere decir que todavía no estamos tan mal. Sí, ese número lo miramos todos los días. Claro. Vamos, cuando llegan los datos, es de las cosas que miramos. Y sí, es súper importante que ese número se mantenga ¿Y qué dicen ahora los números y los modelos predictivos sobre las fiestas, la llegada de uruguayos que residen en el exterior, extranjeros? ¿Qué podemos esperar en cuanto a números? Bueno, en eso que hablábamos, esto de que la capacidad de rastreo no se sature, las cosas que sabemos que pueden cambiar rápidamente de estado, por ejemplo, es... O un contacto que tenga muchísimos contactos, lo que se conocía como super diseminadores. Por ejemplo, el casamiento. Por ejemplo. Sí. Pero hubo otros, lo que pasa es que no fueron... Ejemplo, para poner un ejemplo, es un ejemplo, digamos, claro, que no tiene... Sí, nadie se lo olvida. Donde, en el mundo, para no hablar solo de Uruguay, en el mundo, los lugares donde se han visto eventos de super spreading, y que en Uruguay también los hemos visto, han sido casamientos, coros, en iglesias, en lugares donde viven muchos trabajadores juntos. Puede ser un call center también, ha habido algunos casos así. Una concentración de un equipo de fútbol. Y bueno, porque son lugares justamente donde hay muchas personas que de repente no están tomando todos los protocolos, no están cumpliendo al máximo el protocolo que deberían cumplir o que podrían cumplir. Ahí también uno no sabe lo que pasó, así que no podemos hablar. Pero bueno, es eso. Hay como ciertos eventos que es mucho más fácil que alguien genere muchos contactos. O alguien que no fue a una fiesta enorme, pero fue a 5 fiestas con gente que no conoce tanto, muchos días seguidos. Entonces, claro, ahí también. ¿Y eso qué hace? Le carga un montón a la capacidad de rastreo, porque si de repente tenés una persona que genera 100 contactos, que esos hay en la base de datos, eso te carga un montón. Cuando vienen muchos del extranjero es lo mismo, tenés que ingresarlos al sistema de rastreo. Entonces, si vos tenés pulsos muy grandes de extranjeros, eso te carga la capacidad de testeo y la capacidad de rastreo, las dos cosas, porque hay que seguirlos. Si, por más que no generen nuevos contagios, hay que seguirlos. O sea que una estrategia podría ser, lo que han hablado ya, incluso lo que asesoró el GACH, es dosificar el ingreso de extranjeros. Sí, de uruguayos, bueno, eso. Sí, gente por eso, que cruce la frontera. Exactamente, por eso se tomó esa decisión, porque decís, bueno, ya los uruguayos que vienen son muchísimos por mes y eso ya te carga bastante el sistema, entonces si encima agregáramos todo el turismo, es nada, de tentar al colapso. Ese, claro, fue el motivo por el cual en definitiva se mantuvieron las fronteras cerradas, más allá de el costo económico que eso tiene y del impacto que tiene, porque no hay capacidad ni para el rastreo ni para el testeo de esa masa de gente que hubiera ingresado. Exactamente. Perdón, ¿habías terminado de responder? Sí. En las últimas semanas se ha puesto mucho el foco en los jóvenes, sí, al punto de que el propio ministro de Salud Pública hizo un video con ciertas recomendaciones para tener un mejor comportamiento. Ustedes, mirando los números, ¿han encontrado efectivamente que allí hay un problema y que se está dando un corrimiento? Sí, hubo un aumento en la categoría entre 20 y 30 años, aumentaron todas las franjas de edades, pero esa aumentó un poco más que lo que aumentó el resto. Las explicaciones, no, yo no las tengo, por lo menos, yo solo miré los números, porque en general no es que haya más casos índices en jóvenes, más generadores de brotes que no saben dónde vinieron, de dónde se contagiaron, que los que sí saben, pero sí hubo un aumento general en esa edad. ¿Y por qué en general es complicado los jóvenes? Porque el porcentaje de asintomáticos es mucho más grande. Entonces, cuando vos tenés a jóvenes contagiados que no saben que están contagiados, también puedes tener a gente mayor, pero la probabilidad de que sea asintomático un joven es mucho más alta que la de alguien mayor. ¿Cuáles son el porcentaje? No se saben exactos, porque hay un problema que medir asintomáticos es difícil, porque siempre sabes que hay algunos que no estás agarrando. Entonces, pero sí se sabe que hay diferencias. Así como sabemos que la probabilidad de entrar a CTI o de fallecer aumenta un montón con la edad, lo mismo pasa con tener síntomas.
Entonces, lo que te pasa con los jóvenes es eso, que no saben que son, que tienen el virus porque nunca se enteraron. Entonces, si están en contacto con más jóvenes, entonces tenés como más tiempo que el virus se te está como expandiendo en silencio, digamos. Y bueno, cuando pega en las poblaciones mayores, ahí es donde hay un riesgo. Y fue el fenómeno que se observó en Europa durante el verano. O sea, primero creció bastante la curva de jóvenes y después creció la de adultos mayores, que ahí es donde empieza a ser peligroso. Entonces, es bueno, en realidad se apuntó a los jóvenes por eso, pero es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, no importa qué edad tengamos, hay que reflexionar, claro, en cómo puedo ayudar yo en mi vida cotidiana, en lo que te decía, ¿puedo teletrabajar o no puedo teletrabajar? ¿Puedo reducir los contactos? ¿Tengo que festejar un cumpleaños? Bueno, no voy a mezclar muchas burbujas, sino que, bueno, voy a festejar con una y capaz que tengo que evitar festejar con las otras o tomarme un tiempo para festejar con las otras, porque al final lo que estamos diciendo es eso, si fragmento, bueno, por lo menos soy solo una persona que me estoy contactando con diferentes burbujas y no la estoy poniendo en contacto, pero bueno, tampoco, es como buscar ese equilibrio cada uno en eso. Y en qué condiciones lo hago, al aire libre, aprovechar el verano, pero no con la excusa de hago al aire libre, entonces hago cualquier cosa, claro, porque de vuelta pasa lo mismo. O sea, bajar la app, porque estamos en situaciones también donde no sabemos, yo que sé, voy a la placita y puedo estar cerca de gente amacando a mi hija durante un tiempo y no la conozco a esa persona. Si me contagio, ¿cómo le aviso al que estaba amacando a mi hija en la placita? Tengo que ir a la plaza el otro día a buscarlo. Claro. No, claro, entonces tener la app para eso, ahora hemos visto que han empezado a aumentar los registros y hay gente que se ha enterado a través de la app. Entonces, en un ratito nada más vamos a abordar ese tema. Bueno, entonces es eso. Cuanto más las tengamos, más nos protegemos entre todos. Esperemos que la gente tome conciencia y ayude más. María Inés Fariello, integrante del grupo uruguayo interdisciplinario del COVID, de análisis del COVID-19. análisis de datos del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Nosotros seguimos.